¿Qué pasa, Yayo? Esta vez no te me vas a mear encima, ¿no, cabrón? Hombre Orín me llama este. La otra me llama Piedra de Mamut, esta me llama Hombre Orín. Mira, te meto un galleto con la mano izquierda y luego otro con la derecha. ¿Qué? ¿Quieres que te haga una casita aquí también? Pero mira que eres vago. Tengo mi choza, tengo mi choza. Mira, tiene un muñeco de madera en forma de lobito. A ver, choza boga. Mejorada, recompensas, habilidad artesano, nuevas bolsas y cinturones para crear en el menú de creación, trampa arrojadiza, fragmento enloquecedor arrojadizo. Mira, eso es para dejar tontos a los enemigos, eso mola. A ver, ¿tú qué misión me mandas? A ver si la tuya está más próxima. Hombre, Orin, mira que usted te metía. Garra fuerte. Oh, sí. Y escalar. ¡Ah! ¡Los cataplines! Las herramientas. Y hasta a mí me dolió, tío. Vale, pluma de águila. Sí, entonces aún tenía los dos brazos, ¿no? Dios, qué hostia se metió en los huevos. Tuvo que dolerle mucho. La cima de oros. Misión añadida. Vamos a ver si esta está más próxima y puedo hacer esta. Mira, pues sí, esta está más próxima. Está aquí. Vamos a hacer esta. Y de paso que vamos al norte, pues... Pues sí, pues hacemos este interrogante que también hay aquí. Mira, menú de creación. Yo puedo crear cositas. Mira. Uy. A ver. Que Tigri no me dejaba. Vale. La cima de oros. Ahí hay un cuerpo, tío. Pico grito de águila. Vale, estamos aquí. Pero ahí abajo hay un cuerpo. Me tiro y miro a ver qué es. ¿Y si eso ahora volvemos a subir o qué? Venga, va. Tu animal no puede seguir hasta aquí. Puedes. Oh. Escala el acantilado para encontrar las plumas de águila raras de Paraguay. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está este tío así? ¿Cocodrilos? ¿Pirañas? No. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha caído desde el acantilado, ¿no? Deduzco. Ha caído desde el acantilado, correcto. Vale. Vamos a volver a subir, tendremos que ir por aquí. Lo hacemos ahora en un momento y ya está. Vale, está claro que hay que ir con cuidado porque si no ya sabemos cómo vamos a acabar, ¿no? Usa el gancho para balancearte de un arbusto a otro. Vale. Ok. ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! Una bolsa. Vale, me llevo. Carne, muy bien. Vale, vamos por aquí. Vamos a atacar. Gancho, 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 simple vista. Mira, tiene que ser ahí. Vale, va. Tírale. Pucha, pucha. Mira, ahí tengo eso. Sí, porque por aquí no hay nada, ¿no? Aparte de agua. Aquí para bajar, para seguir por ahí, pero no. Teniendo el gancho, tiro con gancho. Vale, por aquí. Hostia, casi me caigo, ¿eh? Pluma de águila, 0 de 4.
Vale, tenemos que ir con cuidado con las águilas, porque ya sabemos cómo son, ¿no? Tienen muy mala folla. Que te matas, Qatar. Atacar, perdón. Hostia, pajaraco. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Hay que estar atento a su acecho. Hostia, no la veo. A ver si nos ataca. Vale. Vale, una de cuatro. Vale, las plumas están en los nidos. Espero no haberme dejado ninguna. Qué caída más chunga. Espero no haberme dejado ninguna abajo. Vale, vamos a subir ahí, no tengo ni puta idea. Vale, vamos a seguir por aquí. Vale, tengo para ganso a la derecha, pero vamos a ver qué hay aquí. Esto no sé yo. No sé qué significan esas putas marcas, tío. Aún no lo sé. Estoy harto de verlas, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Forma de subir más rara, tío. Ese espamiento no me ha gustado nada. Pero nada. Vale, a ver. ¿Hay una guita por ahí? No. Casi la enguiñamos, ¿eh? Casi nos caemos. Madre mía. Tú tienes más peligro, tío. Hay otro águila por ahí, ¿eh? Porque he visto la sombra. Bueno, aparte de oírla, he visto la sombra, obviamente. ¿Puedo lanzar el gancho? Sí. No la veo. ¿Ahí abajo? ¡Oh! ¡Hostia! Venga, venga. Vale, tengo 3 de 4. Me he dejado una bolsa. Bueno, no pasa nada. Tampoco lo considero que sea, vamos, super mega esencial. ¿Dónde está? La veo, ahí. Te espero, ¿eh? Te espero. Tú ven. Que yo te espero. La paciencia es una virtud. Y eso es algo de lo que yo, la verdad, vamos, tengo de sobra. Ven, ven, pajarito, ven. Mírame. Mírame. Si quieres atacarme, tú lo sabes. Quiere atacarme, pero algo no se lo permite. ¿Será porque no estoy cerca del nido? Ahora sí, ¿eh? Ahora ya no hay excusa. ¿Dónde está? Ahí ya no tienes excusa. Venga, ven. Pues no, no tiene intención de atacarme. O eso parece. Esperamos una vuelta más y si no, nos vamos.
No, pues no tiene intención de atacarme, nos vamos. ¡Hija de puta! ¡Qué cabrona eres! ¡Qué cabrona eres! Vas con esas, ¿eh? ¡Hija de puta! ¿Me tiro? Venga, salto de fe. La cima de oros, completado. Guau, colega, qué salto más guau.